Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Ecuador en dos ruedas. Amigos, estamos en Electra Ecuador, en la avenida de los Chiris y Río Coca. Y ahora le toca un video a la FZ 250 2022. Lo habíamos hecho el de la 2021, pero ya está aquí la 2022. Y cosas a destacar de ella, como es el motor de 249. Algo también a destacar es que viene con inyección electrónica, radiador de aceite, disco de freno de dos ruedas. Esta aún no viene acá a Ecuador con ABS. Sí, no viene con sistema de ABS, pero ya está por llegar muy pronto. Te voy a dar el precio ahora de esta motocicleta, porque aquí en Electro Ecuador está un precio muy bueno, ¿eh? Más que todo por el precio, vamos a hacer este video para que vean lo bueno que está. Sí, bueno amigos, se viene ese video, así que sin más, vamos a conocerla un poco más. El que no la conoce, aquí la vamos a conocer. Así que vamos a darle, amigos, vamos a conocer esta Yamaha. Amigos, si vamos por estética, es la misma motocicleta. Vemos que no ha cambiado, es nada. Y por una parte es bueno, porque se mantiene repuesto. Por una parte es bueno. Pero ya hemos visto la Facer 250, que viene aquí con un farito así más bonito. A mí lo personal me encanta, me enamora. Pero esta Yamaha no ha hecho el cambio, sigue llegando así. Esperemos que para las próximas futuras que lleguen ya sea así, ¿sí? Miren esos cobertores de tanque así, imponente, robusto. Esto es plástico, 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 amigos. Plástico, sí, pero tienen unos toques bacanos, chéveres, miren. Si vamos por iluminación, tiene luz LED en la parte frontal. Tanto luces altas y bajas, pero sí, luces incandescentes en la luz guía, en las luces de sitio, direccionales. Tiene luz normales, incandescentes. En la parte posterior también tiene LED en el faro de stop, pero sí, en sus direccionales viene siendo lo mismo, incandescente. Si vamos por iluminación, tiene un 80% en temas de tecnología LED y el resto viene siendo normal. Si vamos por seguridad, vemos en la parte frontal un disco de freno, sí, de 282 milímetros con un caliper de dos pistones Vibre, sí, firmado por una marca muy buena que, bueno, garantiza el sistema de frenado de sus motocicletas. Aquí tenemos el disco de freno de 282 milímetros con un caliper de dos pistones firmado por la marca Vibre. Un disco de freno con este diseño que ayuda a ventilar el disco. La mordaza o el sistema, como está anclado, es normal, es axial, no es radial como otras motocicletas. Es normal esta parte de aquí, ¿sí? Si vamos al sistema de freno posterior, un freno un poco más pequeño de 220 milímetros. Un freno de, perdón, un caliper de un solo pistón Nissin, firmado por la marca Nissin. Vemos aquí un disco de freno de un solo pistón. Vemos un basculante cuadrado de acero. Esta moto, vuelvo y repito, no viene aún con ABS. Esperemos que ya la 2023 ya venga con ABS, amigos. Esperemos que sí. Si vemos por aquí estos cobertores, me gusta mucho porque le dan ese toque imponente a la motocicleta, le da esa personalidad y adicional ayudan a romper el viento para que la moto sea mucho más estable, para que el aire vaya al radiador que tiene ahí, radiador de aceite, para que vaya al motor y se mantenga una mejor temperatura, ¿sí? Algo a destacar de la FZ250, también es el chasis doble cuna en la parte de acá, un chasis de acero, pero es doble cuna, lo cual ayuda a que en curva sea muy estable, muy segura. Si vamos por suspensión, vemos suspensiones en la parte frontal de 41 milímetros, no son invertidas, pero sí son de 41 milímetros, unas suspensiones que nos van a ayudar a tener un mejor impacto del camino irregular. No son de 38 o de 31, no, son de 41 milímetros, que ya es algo a considerar, ¿sí? Bastante bien por esa parte. Si vamos en la parte posterior, vemos un monoshock con regulación para regular tanto el resorte, para hacerlo más rígido o más suave. Recuerden, no se puede regular el alto, no, lo que se va a hacer lo que se va a poder hacer es regular tanto el resorte para hacerlo más rígido o más suave, no hay donde más, ¿sí? En la parte frontal le podríamos bajar un poquito más la suspensión, unos dos dedos, que viene a dar como unos 3 milímetros, 4 milímetros también, podríamos bajar para que sea un poquito más bajita. Pero de ahí la moto es muy baja, muy cómoda. Si vamos al motor, tenemos aquí un motor monocilíndrico 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos con dos válvulas, un árbol eleva, 5 velocidades estándar, un embrague normal. Algo bueno es que tiene un radiador de aceite que ayuda a mantener una mejor temperatura. Por ejemplo, miren, aquí está el filtro de aceite. El aceite ingresa dentro del filtro, se filtra y el aceite, una, se desvía al cilindro por el otro lado que vamos a ver ahora, se desvía al cilindro, y otra sale por aquí al radiador, se enfría y regresa. Sí, por acá regresa, por aquí sale y por acá regresa.
no hay donde perderse. Dice que el motor se llena con 1350 mililitros de aceite. Esta motocicleta igual es alimentada con inyección electrónica, lo cual ayuda a que sea mucho más eficiente. Recordemos que estos motores de Yamaha tienen un motor Blue Core, un motor que hace que sea mucho más eficiente y más económico en tema de combustible. Igual, esta motocicleta tiene contrapeso aquí en el cigüeñal para reducir temas de vibración del motor. Recordemos que es una monocilíndrica y si no tuviera contrapeso va a tener un grado de vibración, pero esta moto es muy suave por su contrapeso, lo cual ayuda a reducir ese tema que es muy importante. Aquí está el sensor de temperatura, amigos. A ver, esta motocicleta nos genera 20.9 caballos de fuerza. Sí, es una motocicleta que genera una fuerza considerable. Tampoco es que sea bastante. Recordemos que es dos válvulas y un árbol elevas. Es un motor, se podría decir, normal. No es de cuatro válvulas, no. Es un motor, para mí, normalito. No hay dónde perderse en esta parte de aquí. Amigos, a ver, recordemos que el diámetro de la carrera de esta motocicleta es de 74 por 58 milímetros. La compresión es de 9 a 1, amigos. Recordemos que es una compresión de 9.8 a 1, ¿sí? Como decía, tiene 20.9, casi 21 caballos de fuerza, 8.000 revoluciones por minuto. Y tiene 20 newton metros de torque a 6.000 revoluciones por minuto. Algo en donde ella se destaca es también en los newton metros de torque, que por muy abajo, por las 6.000, ella te entrega toda esa fuerza, sí, brutal. Sí, muy bien por esa parte. Vemos que, bueno, ahí está su sensor o onda de oxígeno. No sé cómo lo conocen en su país. Aquí en Ecuador la conocemos como un sensor de oxígeno, algo muy común, ¿sí? Miren, ahí está su escape o la parte de aquí. Miren, tienen un catalizador ahí. Y acá tiene otro catalizador, lo cual va a ayudar a que ayude con las emisiones de gases. Esta es la FZ250, amigos. Vemos que las partes de los estribos, esto de aquí, se le acciona aluminio para aliviar peso de la motocicleta. Es lo que avanzo a detectar, porque ahí el chasis es de acero, el clan de acá, sí, esos clanes sí son de aleación de aluminio. Pero de ahí el basculante es de acero. Bueno, algunas cosas tiene de acero, muy pocas de aleación de aluminio, como sus apoyamanos. Me gusta este toquecito que tiene aquí, un asiento biplaza también vamos a encontrar aquí, miren, un asiento biplaza para poder tener un espacio, tanto el conductor como el pasajero. Si vamos por temas de numeración de llantas, a ver, recordemos que esta moto acá en Ecuador viene más de India, ¿sí? Viene de la India, eso sí, con los estándares de Yamaha, los estándares japoneses, podríamos decirlo así, ¿sí? Vemos aquí una llanta MRF, una llanta de compuesto un poco duro, que se demora un poquito a calentar, pero son buenas, pero pueden ser mejor, ¿sí? Una llanta 110-80 RIN 17, una llanta en la parte frontal que no lleva tubo, algo muy bueno que hay que mencionarlo. En la parte posterior ya vemos una llanta así, de una medida un poco más grande, ya es una 140-70 RIN 17, igual no lleva tubo, igual son aros de aleación de aluminio, igual es una llanta que se demora un poquito en calentar, la misma marca MRF, ¿sí? Por esa parte es lo mismo, miren. Todo limpicito, no se ve exceso de cables, nada por el estilo. Muy bien, y se ve muy bien ensamblada también, por cierto. Vamos por otro lado para ver lo que les decía. La cañería de lubricación que tiene esta motocicleta. Miren, aquí está la cañería que va al cilindro y ayuda a tener una mejor lubricación y por ende alargar la vida útil. Esto de aquí es motor de arranque, está su cuerpo de aceleración, amigos. Una bujía, tiene esa motocicleta, una sola bujía. Los cambios son estándar, primera para abajo y resto para arriba. Algo bueno es que tienen aquí, miren, su doble pata. Tiene su pata de apoyo normal. Eso sí, no tiene el sensor de la pata de apoyo lateral. Si vamos a ver, vamos a encontrar un paso de cadena con ring, algo muy bueno. Y si ven eso que está ahí, es una grasa líquida para ayudar a lubricar la cadena. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona ese sistema de grasa? No es de ponerle cualquier tipo de grasa, no, esto es una grasa para lubricar la cadena, que cuando está a altas temperaturas, cuando ya está rodando la motocicleta, esto llega a mantener un estado líquido y a lubricar la cadena de mejor manera y ayuda a proteger del óxido. Cuando está así, ya protege del óxido, protege del polvo. Esto es muy bueno y ayuda a alargar muy bien la vida útil de tu kit de arrastre. Esta es la FZ, de aquí abrimos el asiento, amigos, para hacer un mejor chequeo del tema de la batería. Miren, me gusta esto, se la ve así imponente, robusta. Vamos a poner contacto para ver cómo va ella, el tema del panel. Miren, a ver, pongamos contacto. Y ahí hace un tablero digital donde nos indica lo útil y necesario como tema de combustible. Sí, nos indica aquí la velocidad. Acá nos indica las revoluciones. Aquí la inyección. Acá nos indica el neutro, amigos. Es más, prendámosla. Miren, vamos a poner paso energía primero. Las motos de inyección, tenemos que poner contacto primero para darle el switch, para darle contacto. Carga la bomba 30 segunditos, exagerado. Y le damos ahí. Y enciende de una, amigos, de una, miren. Algo
que sí vemos es que no muestra los cambios. Eso es algo que no nos va a mostrar la FZ, pero sí nos muestra lo demás, como el trip, el kilometraje, la velocidad, revoluciones, lo útil y necesario, nada más. Por aquí es un volante normal, bueno, estoy viene siendo normal. Sí, el saludito no lo lleva acá, se lo hace así y se hace el saludito, amigos. Por acá pasó energía, encendido eléctrico, bueno, lo normal. Tampoco es que nos va a dar algo extra, no, miren, no tiene regulación ni aquí ni acá. Pero es una Yamaha que sí nos ofrece, para mí, muy buenas características para la relación precio-beneficio que le voy a mencionar ahora mismo. A ver, amigos, vamos por temas de dimensión. El ancho total es de 770 milímetros de esta motocicleta. La altura total es de 1075 milímetros, amigos. Distancia entre ejes, 1360 milímetros de esta FZ250. Distancia mínima del asiento al suelo, quiere decir, de aquí abajo es de 160 milímetros. El peso total es de 146 kilos. Algo que vamos a ver ahorita es lo siguiente. La capacidad de combustible, bueno, es de 14 litros, pero esta capacidad va a ver, vamos a ver el consumo, ¿sí? El consumo de la motocicleta puede variar, por más que sea inyección, puede variar dependiendo de muchos factores. Si estás en el semáforo dándole así, va a consumir más combustible. Si vas tú a estar dándole a sus máximas revoluciones por minuto, va a consumir más porque le estamos exigiendo más, ¿sí? Todo el tanque de esta motocicleta, de esta 250, te puede dar un promedio de 360 kilómetros con las mejores condiciones favorables. 350 es bastante, pero sí, con las mejores condiciones favorables, quiere decir no más de 60, 70 kilómetros por hora, no estar en el semáforo dándole gas. Estos son mejores condiciones favorables. En cuesta te van a consumir un poco más que en bajada. De ley va a ser eso, ¿sí? Esta es la FZ. Vamos a ver el precio, amigos, para tener algo ya más concreto y terminar ya este video. Amigos, el top speed de esta motocicleta puede variar dependiendo también las condiciones favorables. Tienes el viento a tu favor, lo tienes en contra, dependiendo vos una persona, dos personas, dependiendo muchas cosas. Igual, esto también puede aplicar tanto el consumo como el top speed en la ciudad donde te encuentres. Sí, dependiendo la situación atmosférica en donde te encuentres, dependiendo la compresión del aire que en qué ciudad te encuentres, amigos. Eso va a afectarle a cualquier motocicleta. A ver, esta motocicleta tiene un precio ahorita en Electroecuador de $4,600, año 2022. Yamaha FZ250, año 2022, en $4,600. Aquí abajo en la descripción te dejo el contacto, llama, pregunta, cotiza, todo lo que quieras saber. Aquí también tienen Honda, tienen multimarca de motocicletas. Bueno, amigos, se cuidan, chao, buena ruta, nos vemos hasta un nuevo video.